Natalia. ¿Estás ahí escuchando esto? Un mensaje para ti. Primero, que les vaya demasiado bien el viaje. Sé que va a ser como un viaje de crecimiento tanto personal para ti como para Benja. Y los dos juntos, como demasiado proyectado hace mucho rato, y es como el minuto como de concluir una etapa y empezar otra también, aunque sea estando afuera y lejos de tu amiga, de tu familia, de todo. Un beso enorme y aprovecha demasiado porque ten por seguro que no lo vas a volver a repetir. Un beso enorme. ¿Pero? Sí. Ya. Bueno, Natalia, te voy a decir aquí. Pero vamos. Te quiero desear que te vaya demasiado bien en tu viaje, que te cuides mucho y que aproveches de pasarlo demasiado bien. Que conozcáis mucho, aproveches de conocer al máximo todas las culturas, todos los países, distinta gente, de aprender de toda la gente distinta y de todas las cosas distintas que vaya a ver allá. Y de ahí nos contáis lo que sucede. Y un beso enorme y... Ah, porque aquí te queremos mucho y te esperaremos con los brazos abiertos. Y una gran despedida, o sea, una gran bienvenida cuando vuelvas. Un beso. Natalia, te deseo suerte en tu viaje. Que con Benja disfruten, se quieran, lo pasen tanto, conozcan y ojalá... con mucha suerte nomás. Te quiero mucho y a Benja también. Que se cuiden y pasenlo tanto. Hola, mi gorda exquisita, pucha, a ver, fue la zorra esta despedida, ojalá la recordé siempre, pasó demasiado bien, ¿cachai? Anda a conocer mucho, que sé que la haya conocer, y puta, espero que no llegue hablando en otro idioma como Mamam Zamorano, pero sí te presenté que siempre te vamos a estar esperando aquí con los brazos abiertos, y como hablamos ayer, puta, siempre juntas aunque no estemos tan seguidos viéndonos, ¿cachai? Un beso, saluda al Benja y pásenlo chancho, chao. Ya, Natalia, no te voy a decir todo lo que dicen las otras gente. Te voy a decir simplemente: Natalia, tengo hambre. Natalia, cuando vuelvas, aliméntame. Por favor, estoy en la desnutrición. Necesito chocolates de todo el mundo. Un besito, pásalo muy bien. Te quiero mucho. Natalia, te tengo una sorpresa. ¡Hola! ¡Qué aperitivo! Solo te quiero decir. Que te vaya bacán, mucha suerte, que lo pases la raja, disfrútalo, vive cada día como si fuera el último. Pásalo chancho con tus amigas que te queremos mucho. Un besito, te adoro. Natalia, acércate a mí. Te quería decir que, en verdad, ya todas han dicho más o menos lo mismo, pero que te vamos a echar mucho, mucho, mucho de menos. Y, nada, aprovecha todo, crece con el Benja, que te hace falta, no. Que en verdad aprovechen todo porque este es un momento que nunca van a olvidar. Y no te olvides tú tampoco de nosotros, que nosotros nos vamos a acordar de ti siempre. Y vamos a rezar por ti todos los días. ¿Ya? No sé. Quiero decir que esta despedida está superando todas mis expectativas y que no puedo seguir gozando más con todas estas hueonas. Vamos y solo que la vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor al verte esperando en mi portal, sentado en el suelo sin pensar que puedes contar. Hoy va a ser el día menos pensado. ¿Por qué?
Esto está que arde, no podemos más. Están a tu lado. Ya, flaco. Juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo y queremos. Por eso esperaba con la carita papada que llegaras con rosas. Tú mis rosas para mí, porque sabes que me encantan estas cosas y no me importa si es muy flaco, soy así.